Bienvenidos, Pasión por el Deporte ya está en el aire, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 20 años creciendo juntos para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares. Miércoles 11 de diciembre del año 2019, nos aproximamos a pasos agigantados para el cierre de esta temporada y el cierre de este año 2019, muy intenso sobre todo en su parte final, pero con mucha alegría, porque hoy, al igual que en capítulos anteriores, nos vamos a ir de copas. ¿Pero de qué copas estamos hablando? Del notable triunfo alcanzado en cancha por el equipo de Deportivo Liceo en la Copa Regional Seniors, 45 años, que después de varias temporadas lograron alzar nuevamente una gran copa en sus estanterías, pero es primera vez que lo consiguen a nivel regional. Una copa que abre una llave, la llave para ingresar al Nacional de Selecciones en la categoría 45 años en el mes de enero próximo, particularmente en la comuna de Molina. Vamos a conocer de inmediato los detalles en la siguiente nota y luego ya conversaremos en profundidad con nuestros invitados para seguir abordando esta gran noticia para el fútbol loncomillano. Un grito que marcó el desahogo. Así fue como desde los 12 pasos, Deportivo Liceo de San Javier se consagró como campeón regional en la serie Seniors 45 años, y lo consiguió luego de derrotar a su adversario, el difícil cuadro de La Pobla de Sagrada Familia, una copa que los loncomillanos alzaron en el partido de vuelta como visitantes. Regionalmente es primera vez en mi copa, así que es un gran logro de mis compañeros, que aparte compañeros son amigos, los conocimos hace muchos años, así que por eso yo creo que tenemos un gran equipo, por la amistad que hay. No fue un campeonato fácil. Los liceanos perdieron en la ida por 2-0, pero el colombiano Fernelli Río Valle de La Pobla jugó con su cédula vencida. Apelaron y el Consejo de Presidentes se inclinó a favor de los sanjavierinos, quedándose con el triunfo por la cuenta mínima. Ahora, en la fase regular, la vuelta no fue favorable. En el tiempo reglamentario cayeron por 3-2 y se fueron a los penales y lograron consagrarse en el Estadio Municipal de Sagrada Familia. Bueno, muy contento, muy feliz por haber ganado la Copa. Creo que los complicamos en el partido, los errores de nosotros que iban a perder, pero lo bueno que pudimos ganar la Copa. Aquí hicimos una familia, entre todos, pudo darle una felicidad a la gente que viene de San Javier, apoyarlo y darle gracias a ustedes por estar acá cubriendo este gran evento. Así que nada más que decirle, pude ahora puro celebrar nomás y darle esta felicidad allá a San Javier. La amargura se apoderó del elenco sagrofamiliense. No quedaron para nada contentos por cómo se dieron las cosas tanto dentro como fuera del campo de juego. Hay manos negras en el fútbol que empañan esto. Cuando allá el capitán y el delegado Mesa accedieron que el jugador jugara con el comprobante con el carnet vencido. Después nos enteramos de la macra noticia que habían puesto un reclamo y se fueron a las bases. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué criterios tenemos? Yo estoy tranquilo. Este triunfo se lo digo al Club La Puebla, al alcalde por el sacrificio que ha hecho por tener este equipo y me siento un feliz campeón. Curiosamente, solo el equipo local tuvo confeti para la celebración de su segundo lugar. Al margen de estas polémicas, los liceanos se preparan para el torneo nacional que se jugará a fines de enero en Molina. Lo soñé desde cuando tomé este equipo, desde cuando eran 35, hace 11 años atrás. Llevamos 4, 5, vamos para 6 campeonatos consecutivos, campeonato local y yo les decía a los muchachos de que no íbamos a descansar hasta ser campeones regionales. Y ahora lo digo con todas las letras y con mi frente bien en alto, ahora voy por el nacional. De este modo, los de San Javier regresaron a su tierra con una copa que se suma al éxito deportivo de un año redondo para el deporte local. Ahora, después de la correspondiente celebración, vendrá el trabajo para alcanzar la estrella nacional en 45 años. Lo curioso de todo es que el confeti fue liberado únicamente para el vicecampeón, pero ya esa es una historia de la que vamos a hablar en profundidad con nuestros invitados. Pero no importa, la copa se vino a San Javier, la copa se va a lucir en las estanterías del equipo de Deportivo Liceo, en Seniors 45 años, campeón de la Copa Regional y que ha clasificado en buena lid al torneo nacional de la especialidad que se disputará, decíamos, en enero próximo. Es por ello que nos acompañan hoy dos grandes héroes
héroes de esta gesta deportiva, como es el caso de Rafael Maldonado, capitán de Deportivo Liceo. Capitán, bienvenido a nuestro programa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y un hombre de radio, pero que es un gran preparador físico, vecino nuestro, Mauricio Gutiérrez, preparador físico de Deportivo. ¿Cómo estáis, Mauri? Muy bien, José, ¿cómo estáis tú? Todo bien, pues muy felices y contentos de tenerlos en nuestra casa, en Pasión por el Deporte. Mauricio, ¿cómo han trabajado, entendido lo que ha significado obtener esta copa tan apreciada? Lo conversábamos fuera de cámara, hace 6 años que el equipo no levantaba una copa. Si bien era más comunal, esta ya es la copa regional que, entiendo, por primera vez han podido levantar en seniors 45 años. Este equipo, como tú le decías ahí, hace 6 años que es campeón local. El domingo se proclamó nuevamente campeón, faltando 5 fechas. Salió campeón y ahora fueron por la grande, por la que querían todos, por la que se trabajó y se consiguió ese día en noviembre. Uh-huh. Estábamos ahí con un poquito de nervios, todo allá en la Sagrada Familia. Sí, claro, fue muy de tira y afloja la llave final, porque hubo una situación que ha generado mucha discusión, que ha levantado mucha polvadera incluso en el Consejo de Presidentes, como fue este error en la inscripción, por no decir cédula vencida, de Fernelli Riovalle, un jugador extranjero del equipo de La Pobla, que tuvo un error en su inscripción, lo que invalidó el resultado en cancha, el 2-0 en la ida, y que provocó también una amplia discusión, postergar por algunos días también el partido y resolverlo finalmente con 1-0 a favor de Liceo. ¿Cómo interpretan también esta situación? ¿Tuvo algún impacto en lo deportivo, Mauricio, Rafael? Mira, siendo bien honesto y sincero también con la gente, nosotros fuimos un equipo que siempre cumplió con las reglas. Las bases están puestas antes de empezar cada competencia, que otras asociaciones no se dieron cuenta, porque para nosotros era bastante ilógico que pudiera jugar con un papel notarial, pero no con su carnet. Claro. Después, por motivos personales, que son de él, no podemos hablar más de las personas que no están acá para defenderse, uh-huh, no le dan su célula de identidad acá en Chile. Esa es la verdad, no tiene célula. Okay. Y bueno, se hizo la investigación, y como las bases decían que solamente se puede jugar con el carnet de identidad o con el voucher, que cuando tú sacas el carnet. Claro, no con otro documento. No con otro documento, ni con licencia ni nada. Así que procedieron a la pérdida de puntos. Una pérdida de puntos que también fue un poco complicada, que nosotros conversábamos, no sé, los jugadores, nosotros la parte un poco más técnica con los encargados que estaban haciendo el reclamo, que se fue al consejo, se fue a la ANFA y se hizo la votación durante todo y fueron 16 parece, sí, que apoyaron a nosotros y lo íbamos a jugar allá el segundo partido, que sabíamos que iba a estar más complicado aún por lo que pasó, por lo cómo se veían las ansias, que también Todo alcalde, todo jugador quiere que un nacional se juegue en su casa. Y ese era el premio, por el que salía campeón, llevaba la subsede a su casa. Claro, porque la sede inicial es Molina, pero la subsede va a ser San Javier en el mes de enero próximo. Algo que es sumamente significativo incluso para el comercio y el turismo de la comuna, en todo lo que esto implica. Y para ustedes, Rafael, ya dentro del camarín, ¿cómo interpretaron toda esta situación? Porque generó mucho ruido, mucha complicación en algunos casos. ¿Cómo sintieron también este momento que quizás en cancha les entregó una situación, pero por una mala inscripción del jugador del equipo rival, finalmente se pudo apelar y revertir la situación, basándose obviamente en el documento, en lo que dicen las bases, el reglamento del club en este caso, y también de la competencia? Bueno, para nosotros fue complicado, porque nosotros queríamos ganar el campeonato en cancha. Pero las cosas se dieron así, ellos incumplieron la regla, y creo que había que hacer... Uh-huh. Pero bueno, que bueno, en primera instancia ANFA rechazó el reclamo, uh-huh, pero después se acudió al Consejo Presidente, quien dio a favor de nosotros. Uh-huh. Pero nosotros seguíamos insistiendo que queríamos ganar esto en cancha. Teníamos el equipo, buenos jugadores, buenos amigos, pero se vieron así las cosas y lamentable para ellos. ¿Y hace cuánto tiempo ya que vienen trabajando con Leonardo Soto, el técnico de Deportivo Liceo, a quien le enviamos un gran saludo y que veíamos en la nota que él ya va por levantar la nacional, que no deja de ser un lindo desafío? O sea, ¿ya cuánto tiempo que están trabajando con Leonardo? Alrededor de 10 años más o menos, de serie 35 veníamos trabajando con él. Uh-huh. Partimos al 3 jugadores, me parece, que es Rodrigo Novoa, Rodrigo Troncoso y yo. Uh-huh.
que supuestamente dice Leo que somos la columna vertebral del equipo. Y así se fueron sumando más amigos y completando el equipo campeón. Y así llegamos a Sagrada Familia, al partido de vuelta de hace algunos días. Se perdió 3-2, pero por el 1-0 anterior queda pareja la llave y se tiene que decidir desde el lanzamiento penal. ¿Cómo eligieron ustedes a los jugadores específicos para lograr ese triunfo, que fue 4-2 favorable para el equipo albiceleste? Bueno, los lanzadores de los penales ya estaban designados. Ya. Estaba todo designado y, bueno, yo como capitán pedí el último penal. Tenía la confianza y sabía que lo iba a hacer. Y así fue, y lo hemos visto también en la nota que nos antecedía. Como cuerpo técnico, Mauricio, ¿cómo sintieron también este desahogo, no? Porque vino el grito, había mucha presión, muchos factores colaterales, cosas que quizás podrían haber ensuciado el espectáculo, pero que en definitiva pudieron sacar adelante la faena y en cancha consagrar a Deportivo Liceo como campeón a 45. Fue bastante... aún más difícil que ellos, porque nosotros sabemos que los jugadores tienen las características para enfrentar el partido, pero nosotros afuera no podíamos hacer nada. Yo, el Lito, el Cali, lo expulsaron en la final, sí. Donde nosotros, me acuerdo que le estaban pegando a un jugador de nosotros, yo me acerco al guardalínea, que se cambió del otro lado, algo que nunca había pasado, pero se cambió al lado de nosotros. Yo le digo, profe, están peleando, mire. Y me dice, a mí no me toca nada y todo, y me puso la roja y yo me fui. El problema era salir de la cancha, porque la gente estaba esperándonos y los quería linchar a nosotros, y eso que éramos nosotros simplemente viendo el partido, o sea, del lado afuera. Pero quedaba el partido por jugar, entonces estaba más nervioso porque no eran 50 personas, estaba lleno el estadio, entonces te colocáis nervioso, tú ahí de repente pensáis, ¿dónde estoy metido? mi familia, todo, mira acá, pero... Nosotros sabíamos que jugando le ganábamos. ¿Tú también juegas, Mauricio? Sí, yo juego en la Serie 35. Uh-huh. Sí, este desafío lo tomé porque con Leo somos amigos hace unos 24 años. Uh-huh. Y él me invitó. Y yo con la serie que jugaba era la 35 con ellos. Claro. Pero yo llegué hasta cierto... O sea, jugábamos en segunda, la base. Después llegaron los chiquillos a 35. Yo quedé en segunda, que es por la edad. Sí. Y después mi sueño era jugar con ellos. Pero ellos subieron a 45 y yo quedé en 35, así que son 10 años de diferencia. Entonces, igual cuando me invitaron a participar, dije, vamos a tratar de aportar, hacer las cosas que uno estudió, porque yo estudié en Santo Tomás, preparación física, y el profesor Moncho Pérez, muchas personas que veían, decían que el equipo en el segundo tiempo tenía otro aire, jugaba distinto, jugaba más descanso, o sea, tenía más tiempo como el segundo aire que se dice. Y producto de eso, pues nosotros lo conversábamos, yo entraba primero a la cancha que ellos, veía si la pelota corría, daba bote directa, pesaba la cancha, veía qué trabajo había que hacer para ver el objetivo, si lo queríamos en el primer tiempo abrochar o en el segundo también, que es donde a veces hay que aferrarse a otras cosas y despejar, pero nosotros, sí, claro. El equipo nosotros se maneja con que tiene buenos jugadores que tratan bien el balón, así que era todo más fácil. No es fácil para un equipo como Deportivo Liceo alzar la copa y más encima en condición de visitante en un ambiente un poquito hostil, un poquito difícil. En Sagrada Familia, Rafael, como capitán, ¿cómo se sintieron ustedes dentro del campo de juego? Porque hasta el alcalde estaba apoyando el equipo de Sagrada Familia, el alcalde de allá, Martín Arriagada. Juega ahí. Y que también juega, y que también se picó por el resultado, si eso es lo más divertido de todo. Sí, muy complicado. Bueno, el partido se dieron varias situaciones extrañas. Penal que nunca fue. El tercer gol de ellos fue una pelota que estaba afuera, cabeceando hacia adentro. Bueno, se perdió, pero los líneas que se cambian de lado, sí, muchas cosas extrañas. Bueno, después que se terminó el partido fue muy complicado porque no los dejaban salir, lo estaban esperando la barra de ellos. ¿Ah, sí? Tuvimos más de 45 minutos en la cancha esperando salir. Le querían hacer un cariñito. Claro. Ya. No, y complicado, la misma premiación también, confeti. Claro, lo veíamos en las imágenes de la nota, el confeti se lanzó para el equipo vicecampeón de Sagrada Familia, el Club La Pobla, y el campeón se trajo la copa, no deja de ser, en todo caso. Sí, después lo entregan la copa y se fueron todos, no quedó nadie, solo nosotros. Eso es lo raro también, ni carabineros, ni ANFA, nadie, quedamos nosotros. Y como en toda final, siempre... hay premio para el goleador, hay al arquero menos batido, al jugador, que los trofeos estaban. Pero no se hizo. No, no se hicieron, porque al ser campeones nosotros, el goleador era Claudio,
El jugador destacado era Rafa, el arquero menos batido parece que era el Caco por la diferencia de goles que había. Entonces era entregarle más premios a San Javier y el alcalde dijo, no, nos vamos, chao, y se fue. Lo estaban desarmando el mono atrás, el toque todo, porque se iban. Caramba. O sea, definitivamente un poquito de bochorno que de una u otra manera no ensució ni eclipsó lo que significa haber obtenido esta copa que lucimos aquí en el estudio de Pasión por el Deporte. Pero ya más allá de estas situaciones tan, tan extrañas que le dan un poquito de condimento y de sabor a mucha anécdota que surge, ¿qué significa para ustedes después de tanto tiempo alzar una copa regional? Mauricio, en tu caso, que has trabajado ya en la Serie 35 como jugador, en la 45 como preparador físico y luego contigo, Rafael, como jugador activo. Mira, para mí fue un sueño. Yo cuando yo estaba fuera de la cancha, hubieron los penales, no podíamos entrar. Conversábamos con un amigo de allá que también estaba, era del otro equipo. Me decía, el arquero es atajador de penales de nosotros. Así que yo sé que va a tapar uno o dos. Y yo decía, yo confío en los chiquillos, yo confío en el profe Elías cuando el que pudo matar, y fue el único que se lo atajó. El profe Elías parece que le hayan tirado un balde de agua porque se fue a la orilla. Y después el arquero, nosotros, el Ale, tapó el penal, nos dio vida. Y después cuando venía el Rafa, nosotros confiábamos en el Rafa. Yo creo que el 100% de los que estábamos ahí todos sabíamos que el Rafa hace penales, que no se coloca nervioso. Entonces sabíamos que la copa podíamos traerla. Y cuando terminó el partido, marcaron, hizo campeón, corrimos, todos llorando. Yo creo que ellos como jugadores es una experiencia extraordinaria. Si nosotros, imagínate, nosotros como parte técnica lo sentíamos alegre, me imagino ellos. Rafa, ¿y cuál es el sentimiento? Te cambio la pregunta, antes de entrar al sentimiento. ¿En qué piensa un jugador cuando va a lanzar un penal? Porque tú pediste tirar el último, lo convertiste y tu gol se tradujo en esta copa que tenemos aquí en el estudio. ¿Pero en qué piensa un lanzador cuando va a convertir el penal de su vida, el penal del campeonato? Bueno, mucho nervio, a pesar de que no lo demostraba, tenía el temor de que se me fuera. Pedí el penal, al entrenador le dije, esta copa la llevamos, yo marco el gol, pero igual había mucho nervio. Y el desahogo después de lanzar el penal, tremendo. La alegría que sentí, yo creo que nunca la había sentido. Te vemos muy emocionado todavía. Sí, todavía está la emoción todavía. Sí, claro. Porque algo muy importante para un jugador amateur, ganar una copa regional es algo muy importante. Son muchos años vinculado al equipo deportivo Liceo, uno de los socios fundadores casi de la Serie 35, que hoy es la Serie 45, trabajando hace mucho tiempo con el profe Leonardo. Y para ti, ¿qué has podido sentir, ayudar a construir un equipo, ver cómo se van sumando más compañeros, algunos refuerzos de otros planteles y dándole forma a un equipo con la categoría que tiene Deportivo Liceo, que tiene un nombre, que tiene una tradición y eso también inspira mucho respeto en el circuito futbolístico local? Después de tantos años de trabajo, ¿cómo consideran ustedes haber obtenido por fin este anhelo, concretar este logro? Bueno, fueron muchos años de trabajo, como usted dice, pero la amistad fue lo más importante. Para nosotros, la amistad que hay en el grupo, los compañeros, es lo más importante que tenemos. Se acoplaron jugadores, primero por la calidad de persona, después por la calidad futbolística. Y creo que eso es lo importante del técnico, que primero busca la calidad de persona y después la calidad deportiva. ¿A quién le dedicas tú, Rafael, esta copa, por ejemplo? Bueno, a mi familia, que cada domingo la dejo en casa, a mis hijos que me acompañaron en este torneo, al profe, a Mauricio y a todos los compañeros, a los refuerzos que llegaron, que fueron gran aporte. Hay una cuota de sacrificio también, Mauricio, en el trabajo que hay detrás de una copa, porque muchas veces o el sábado o el domingo o el día que se tenga que jugar, hay que dejar de lado cualquier otro evento planificado, perderse cumpleaños, perderse matrimonios, perderse bautizos, etcétera, y dedicarse 100% a lo deportivo. Eso también, ¿cómo se trabaja para que no rebote en el fondo? No sé, estar medio desconectado, estar en la cancha pero pensando en otra cosa, concentrarse 100%. Mira, para mí era más complicado aún, porque yo trabajo haciendo eventos, todos en discoteca, o me tocaba viajar y tenía que estar con los chiquillos, entonces yo en ese tiempo corté por lo sano. Yo quería cumplir el sueño, quería salir campeón con mi amigo y decidí dar un paso al costado en esos tiempos. Los sábados, que generalmente se jugaba, a veces me tocaba
no estar una vez, que fue cuando fueron a Cauquenes. Claro. Fue el único partido que no fui. Y después no, después estábamos acá y todo. Y yo destacar una cosa, mira. Yo una vez cuando jugamos en Longaví, cuando ganamos como 9-0, uh-huh, el arquero, que fue el que tapó el penal, el Alex, es el segundo arquero del Deportivo. Primero el Caco. Caco, por razones de trabajo, no estuvo. Y ese día volvió. Y el Alex se acercó a mí y me dijo, puta, yo lo que más quiero es jugar. Me complica jugar. Uh-huh. Y yo quiero jugar, quiero estar ahí, quiero aportar, porque yo sé que puedo. Y yo le dije, lo llamé a una orilla, que son conversaciones íntimas que uno tiene de repente con un amigo. Le dije, Ale, mira, arriba te están mirando. El de arriba te tiene preparado algo grande. Acuérdate de mí, te tiene preparado algo tan grande que tú después me vas a decir, tenías razón. Cuando llegamos a Gran Familia, el Caco no estaba, entonces le tocaba jugar a él. Uh-huh. Y él me dijo, tú me decías, ¿y esto, jugar una final? Prepárate, porque la final no es lo único que hay que jugar, vaya a marcar un antes y un después. Apenas tapó el penal, fue corriendo, me abrazó y me dijo, tenía razón, tenía razón. Y lo que yo le dije, mira, yo a ti te envidio, una envidia sana, porque anda con el hijo chico que siempre tiene 11, 12 años y lo sigue y era su ídolo. Entonces, que tu hijo te vea tapar un penal de la final y después que sea el campeón, yo creo que es una cosa que está impagable. Entonces, nosotros le decíamos, igual que Rafa, sus hijos también fueron a verlo. Entonces, eso es algo latente, algo que tú les puedes mostrar y que también a uno como papá le dices, chuta, ¿cuándo va a ser mi turno que estemos ahí? ¿Me entendí? Entonces, por eso, uno cree en cosas que pasan. Yo creo en el destino, creo que hay una persona arriba que nosotros hicimos bien las cosas y lo merecíamos. Un equipo humilde, que a lo mejor no tiene tantos recursos como el que tenía Sagrada Familia, pero sí tenía un grupo de amigos, porque son todos amigos. ¿Entendí? No hay grupo dos o tres, no. Acá son todos amigos, se juntan todos los que vienen del otro lado, comparten, cuando vamos en el bus, tiramos tallas, todo. Entonces ya está el grupo, está afianzado. Un grupo que ha logrado trascender incluso a lo futbolístico, a lo humano, a lo familiar, y que ha podido en conjunto, en un verdadero trabajo en equipo, lograr bajar esta estrella, convertirla en una copa que mostramos esta noche aquí en nuestro programa y que va a comenzar a lucirse en las estanterías dentro de muy poco. Y me imagino que el anhelo de Leonardo Soto, que es el entrenador del equipo y que lo veíamos también en la nota, es poder traer una copa todavía más grande, que es la del Nacional. Entonces, ¿cómo ya comienza la preparación? Después de los festejos, la celebración, la emoción que todavía está latente, con el corazón abierto, pero ya hay que empezar a enfocarse. Viene enero, viene el Nacional, que se va a jugar en Molina, subsede aquí en San Javier. ¿Cómo ya ustedes, como Deportivo Liceo, comienzan a prepararse, a enfrentarlo, Mauricio, luego contigo, Rafael? Mira, nosotros lo conversamos con el Leo, porque por razones de trabajo no estuvo acá. Sí. Él tenía que venir y él ya tiene más o menos todo el, ¿cómo dice?, el grupo listo. Perfecto. Sabe quiénes son los refuerzos y las partes que se van a reforzar. Sabe que todos los que estuvieron en la final van a estar, van a seguir. Porque hubieron 5 o 6 personas que nunca fueron, que lo complicaron. Entonces tiene que traer 5 refuerzos. Los que no estuvieron, le da la posibilidad al otro. Y bastante difícil para mí, pues, porque yo le tengo que hacer la pega, pues, imagínate. Viene Navidad, viene Año Nuevo. Claro. Salieron campeones 5 fechas antes acá, entonces muchos a lo mejor van a querer descansar, no jugar, o sea, van a jugar pero no al 100% porque se van a querer cuidar, porque ni Dios lo quiera, tenía una lesión, claro, 15 días antes. Rafa está más o menos lesionado, hay que tratarlo también. Entonces es un desafío bastante. Yo ya volví a tomar los libros, a estudiar todo. Necesitamos trabajar con proceso al tiro, con objetivos claros. Entonces, como dijo Leo, te la puso difícil. El Leo va por el Nacional. Uh-huh. Es una cosa que uno dice, ganamos recién el campeonato regional y vamos a ir al Nacional y quiere ganarlo. Y nosotros vamos a poner todo en nuestra parte. Así como él también pone la parte de buscar jugadores, de convencer jugadores. Porque si Dios quiere, vamos a tener grandes sorpresas. Vamos a ser un equipo competitivo, un equipo de elite. Con el 98% que tenemos en la base, uh-huh, con 2 o 3 personas que se sumen más, que pueden ser jugadorazos, como dice él, podemos, si Dios quiere, sacar esto, cumplir el sueño, llegar y ganar el Nacional. Y Rafael, con los compañeros del equipo, ya cómo comienzan a proyectarse, a pensar, a soñar también con la posibilidad, ¿por qué no?, de dejar la Copa aquí en San Javier. Sí, nosotros teníamos la idea clara,
que de local teníamos que luchar y ganar la copa. Teníamos todo el mismo pensamiento, trabajar duro con el profesor Mauricio, que creo que es lo más importante, el físico. Lo futbolístico creo que está, y creo que lo del físico es el que lo está faltando. Bueno, el capital y el talento está y ha podido quedar demostrado con esta copa, insisto, que exhibimos aquí en nuestro programa. Yo les agradezco enormemente la gentileza de haber venido esta noche. Esperamos, obviamente, poder estar abordando con ustedes el éxito en enero. Nos gustaría mucho que el equipo de Deportivo Liceo, así como logró doblarle la mano al destino, pueda, obviamente, campeonar en casa, que sería un hito bastante significativo. A Rafael le preguntaba a quién le dedicaba el triunfo. Mauricio, ¿a quién se lo dedicas tú? Yo lo he dicho siempre, mi familia, mi mamá, mi papá, a Martín, mi hijo, Maximiliano, a la Mónica, al Bicho, al Claudio, a todos los que de una u otra forma te alientan a seguir, porque ellos son los que te dicen, vamos. Y yo le mandaba una foto por WhatsApp, decía, esta copa es para ti, esta medalla es para ti, y llegaban a buscarla después donde está, y ayer se pudo sacar una foto y me decía, papi, ¿ahora te la tenés que llevar? Sí, vamos, le dice. Vamos a pasión por el deporte, así que ahí después te mando los saludos. Ya va, Pimesi. Así que para toda mi familia, para toda la gente que confió en nosotros. Ahora viene lo otro, porque nosotros como jugadores también les pedimos la ayuda. Que cuando empiece el Nacional, vayan acá a disfrutar. No todas las veces se tiene un Nacional acá, si yo no me equivoco, hace como 15, 20 años que no hay un Nacional fácilmente acá en San Javier. Entonces va a haber mucha gente, va a haber gente que va a venir a San Javier de regiones, que van a tener que jugar acá. Son 15 días de campeonato. Supongo que hacer en la noche, yo creo. Porque con estos calorcitos es medio complicado. Así que nosotros conversamos, yo conversé hoy día con Pablo, que es el encargado de prensa de la municipalidad, que está toda la disponibilidad de la municipalidad para lo que es el estadio. Así que, nada, pues, ahora corresponde a nosotros 50-50. Nosotros ponemos, como dicen, el talento y el fútbol, y ustedes van a tener que poner la otra parte, que el apoyo y la garra que necesitamos esa. Y cuenten con ella de parte del equipo de Canal 30 y Pasión por el Deporte, porque vamos a estar acompañándolos durante este Nacional en la categoría senior 45 años. Rafael, capitán del equipo, gracias por venir esta noche a nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación y por apoyar el deporte sanjavierino y de la región. Lo hacemos con muchísimo gusto, Mauricio. Muchas gracias una vez más por compartir el testimonio. Sé que te emociona hablar ya de cosas tan más íntimas, pero por lo mismo yo te lo agradezco muchísimo. Sí. Oye, y la última como anécdota. Sí, claro, por supuesto. Nosotros cuando partimos con el Rafa, con todo, en el primer partido lo jugamos, ¿dónde fue? Acá en Colbú, Yerba Buena. Teníamos 6 balones. Y empezamos, no sé, como igual como en la tele, el jugador que hacía 3 goles se llevaba el balón para la casa. Ajá. A la final tuvimos que pedir balones casi. El Rafa se llevó el primero, después el Claudio, y así se fueron perdiendo por los goles. Por eso te digo, yo, ante todas las cámaras acá de Canal 30 y todo, para mí es difícil, es un orgullo trabajar con el Rafa, porque yo siempre he dicho, es mi ídolo futbolístico acá. Yo lo encuentro parecido a Messi, que no va a salir por dónde, pero te hace algo. Yo siempre se lo he dicho. Trabajar con el profe Elías Quijada, con Claudio, que son jugadores profesionales y que te hacen caso. Mató el grupo de nosotros de amigos que está ahí. Entonces, para uno igual es rico eso, pero también da un poco nervio porque tú los vayas a retar, a lo mejor se pueden sentir, ¿no? Como son mayores, pero ellos no, ellos son humildes, son gente que les gusta trabajar, gente que ama el deporte, que ama el fútbol. Así que agradecido al Leo por darme esta oportunidad de estar con mi amigo y ser parte de este logro. Yo espero ser parte del logro más grande, que es la copa que queremos todos ahora. La humildad y la grandeza de un equipo hecho a pulso, muy noble por lo demás, Deportivo Liceo de la comuna de San Javier. El albiceleste que ha alzado la copa en seniors 45 años a nivel regional y que aspira a convertirse en campeón nacional en el torneo que se vivirá el próximo mes de enero, tanto en la sede de Molina como en San Javier de Loncomilla. En esta noche tan especial, donde compartimos con Rafael Maldonado, capitán del equipo en seniors 45, y con Mauricio Gutiérrez, el preparador físico, a quienes les agradecemos una vez más su participación en nuestro programa. Y a ustedes les invito a que sigan con nosotros, porque con la copa nos vamos a la pausa y ya seguimos con más campeones aquí en este Pasión por el Deporte. Ya volvemos.